Es impresionante cómo la gente frente a algo así trágico y tan fuerte se une. Vi a un pueblo paraguayo movilizado. Esto está pagado con la vida de la gente que aquí quedó. Son personas que tuvieron sueños, que tuvieron objetivos. El estar en un incendio así me cambió totalmente la vida. No nos va a alcanzar quizás la vida para agradecer tanta solidaridad que hubo en aquel momento. Se conformó en ese mismo 2004, a un mes y un poquito más, para diciembre, pero ahí nosotros ya teníamos la coordinadora de víctimas. Nos constituimos en un espacio más pequeño, éramos 60 personas más o menos que iniciamos y le llamamos coordinadora de víctimas familiares y personas amigas. Y tratamos justamente de procesar y de que esa memoria también esté intrincada o esté por lo menos relacionada a lo que ocurre alrededor. La memoria colectiva, eso significa la reconstrucción como proceso social de todos los recuerdos conjuntos que tenemos y entendiendo que hay una causa por la que esto ocurrió y hay también una proyección que hacer y es evitar que esto vuelva a suceder, o sea, por el nunca más. Tener un colectivo social, tener un compromiso político y de lucha, tener un sentido de conseguir reparar también desde la justicia algo del dolor y de la pérdida es importantísimo. La organización tuvo como objetivo principal el acompañamiento psicosocial, tuvo como objetivo principal la construcción de la memoria y la justicia. Cualquiera de los derechos vulnerados, cualquiera de las injusticias acontecidas, si vos tenés una comunidad y un colectivo o una organización, vos tenés más posibilidades en la lucha. Peleamos muchísimo por todo lo que era el que las instituciones den respuestas ante esto y no que deje librado a lo pareí, a la posibilidad de la venganza, porque demasiado se perdió. Entonces era demasiado clave y ese fue nuestro objetivo primero, como hacer justicia a través de las acciones penales que emprendimos. Entonces tenemos que tener un registro y ese registro tiene que ser activo. Y esa conciencia, de verdad, tiene que ser activa en ese sentido. O sea, no es nomás una fecha, la cantidad, una estadística de personas fallecidas, sino también qué pasó. Son personas que tuvieron sueños, que tuvieron objetivos. Y en el tema de del apoyo psicosocial, estar en grupo, toda una primera etapa de construcción del proceso organizativo fue estar, escucharnos, llorar juntos, juntas, relatarnos las historias, tratar de entender entre todo lo que fue pasando y desde allí darnos el ánimo para poder seguir andando, ¿verdad? La organización, el juntarse en pensar, en reflexionar y en posicionarse frente a la injusticia y frente a la masacre fue esencial para la reparación de muchísimo. Eso fue lo más fuerte y lo más sanador que hubo realmente. Logramos sanar bastante. O sea, para nosotros fue clave hacer ese proceso organizativo como medio para intentar superar todo lo que pasamos. Para octubre ya abrimos el estacionamiento con permiso del fiscal e hicimos nuestro primer memorial. Desde el primer momento ingresamos y dijimos, esto está pagado con la vida de la gente que aquí quedó, está pagado con la ceniza de nuestros 400 muertos. Primero se hizo un sondeo de qué queríamos, como familiares, como víctimas. Casi el 100% de las personas habló de un espacio para la memoria. ¿Qué mejor, verdad, que dejar un sitio de la memoria para poder recordarles? Como organizaciones sociales, teníamos que exigir que el Estado se haga cargo. Entonces empezó un trabajo de hablar con las instituciones para ver cuál era el paso a dar. Logramos, en un día de gobierno que se hizo aquí en el barrio Trinidad, pedir una ley de expropiación que hiciera posible que este espacio pase a manos de la ciudadanía, porque la oferta que nos hacían
desde la defensa de los dueños del supermercado y de los accionistas, era construir otro supermercado y hacer una cooperativa de víctimas, como para atenuar la pena. Ese proceso se dio durante el juicio penal. Nunca pudieron pensar que ese lugar que era privado se pudiera convertir otra vez o en un edificio o en otro supermercado, porque para todas esas personas y para el barrio ese era el lugar donde estaban sus muertos, donde estaba su dolor, y entonces que se convierta en un memorial fue desde el principio fue la idea de que ese lugar se cediera al barrio. La ley de expropiación fue posible a partir de ese pedido y en el 2010 conseguimos que eso se concrete. Logramos que se reglamente la ley. Pedimos que sea la Secretaría Nacional de Cultura la que administre porque creemos que tiene que haber un cambio cultural con respecto a la mirada hacia la seguridad y el valor de la vida. Necesitamos tener un espacio en concreto físico que sirva también de testimonio, no solamente como una cuestión del monumento, sino que sea interactivo, decir, por ejemplo, bueno, acá ocurrió esto. Hasta que se logró comprar los 5 inmuebles, expropiar, compró el Estado paraguayo, entonces se hizo una convocatoria a un concurso de proyectos. Se instaló una mesa de trabajo donde tuvimos participación las organizaciones formalmente constituidas. De esos 32 proyectos fue elegido este, él es Francisco Tomboli, y ella es la arquitecta Sonia Carísimo. Entonces esta pareja de arquitectos diseñó esto escuchando cuáles eran nuestros pedidos y propuestas. Por lo menos tener una cierta referencia de lo que fue aquello. Conservar, como decía, algunos sitios de la estructura que muestre la dimensión de lo que ocurrió y por otro lado espacios de vida, como es el espacio de la rampa, la escalera de la entrada que está sobre la avenida Artigas, como son las paredes y los pisos que muestran lo que significó el calor que hubo aquí dentro, la temperatura que alcanzó el incendio que hubo. Para que conozcan, para que vean, para que sepan lo que pasó acá. Y por eso tenemos el anfiteatro con las 400 butacas que uno al ingresar puede dimensionar las pérdidas que tuvimos, la pérdida humana en términos de cantidad. El espacio de la Plaza de las Sombras, donde en un espacio, en una fuente de agua se proyectan 400 haces de luz, lo que era el salón de ventas, hoy es la Plaza de las Luces y está a cielo abierto. Tenemos también una biblioteca ahí en esa zona. En el local habitaban 30 personas y se trató de reubicarles y también se trató de que aquellas personas que vivían acá, saber en qué condiciones estaban. Nació una criatura inclusive en ese lapso de tiempo acá. Un punto central que es, nosotros le llamamos el punto cero, que es el lugar donde se inició el incendio. Es el espacio de recogimiento, de encuentro, de reflexión personal que cada uno puede tener. Diseñamos un espacio donde se pueda conocer eso que decimos las sombras de aquel evento, pero también las luces. Por eso es un espacio que tiene mucho de agua, mucho de plantas que reivindica la vida y de espacios abiertos a cielo abierto. El sitio tiene sus espacios de aulas temáticas, de lugares donde se pueden dar charlas, conversatorios, hay un espacio donde hoy se está utilizando para el grupo de danza, o sea, espacios abiertos que puedan servir a la ciudadanía para realizar eventos de reflexión, pero siempre enmarcados en los derechos humanos. Menos mal se quedó para esto, menos mal se quedó para las víctimas, para la gente. Y está en perspectiva que se pueda instalar el museo. Hemos trabajado casi 3 meses con la gente de la Secretaría de Cultura con todos aquellos elementos que se habían recolectado, o sea, que habíamos juntado. Carritos, estanterías, utensilios que estaban en el patio de comida, vasijas. Esta es una historia reciente de nuestro país, ocurrió nada más que hace 20 años. Queremos que este sea un espacio para la gente, que esté más allá en el tiempo, para las generaciones presentes y generaciones futuras. La memoria colectiva en la simbología de la arquitectura o de algo, así sea una escultura o un edificio, es súper importante porque uno pasa y dice,
hay eso que es, y si usted va con niños y le decís, ahí aconteció tal cosa. Entonces es súper importante siempre. Tanto como una presencia territorial simbólica como un relato ciudadano. Todavía falta mucho. Estamos muy esperanzados de que la administración actual o las que vengan puedan completar esta obra. No es muy agradable la historia que uno emite de lo que pasó acá, pero se trata de que la gente entienda de que todo lo que pasó acá no tiene que quedar en el olvido. Me prometí a mí misma de que tenía que luchar por la memoria de mi familia y de lograr esto que se logró en homenaje a ellos también. Nosotros consideramos que tener este sitio es una conquista. Desde ya tuvimos tanta gente amiga que estuvieron con nosotros, acompañándonos. La gente se volcó con una solidaridad impresionante, ¿verdad? Grupos de iglesia, amigos, vecinos. Lo que pasó ahí, que supongo pasaron en las revoluciones o en las guerras en Paraguay, es impresionante cómo la gente frente a algo así trágico y tan fuerte se une. Los traslados se hacían en vehículos particulares, el servicio de emergencia estuvo sobrepasado, las ambulancias no dieron abasto. Eran de octavo grado, eran los más terribles. Vos le decías, hoy vamos a exponer, vamos a pasar a exponer. Y ellos decían, pero vos no nos dijiste, vos no nos avisaste. Toditos de acuerdo estaban. Pero en el momento que a mí me sucedió, esos fueron los que me enviaron cartas, los que se fueron sin pedirle permiso a sus padres a mi casa a saludarme, los que se fueron con sus padres después, cuando ya le encontramos el cuerpo de mi hermana, a despedirle. Hay un ómnibus que está trayendo estudiantes de medicina a la facultad de la Universidad Católica de Villarrica, están viniendo también para prestar asistencia. Cuando salgo a la noche ya y estaba oscuro, vi a un pueblo paraguayo movilizado. Una señora que automáticamente se me acerca, me sienta, me pone gotas artificiales, me limpia la cara, me agarra de la mano, me lleva, me da agua, me trajo un lomito árabe porque la gente estaba cocinando en la calle para poder darnos de comer a nosotros los bomberos. Había gente que nos traía gaseosa, leche, yogur, o sea, nos empezaban a bombardear con ayudas afuera. Faltaba agua, venía el agua, si faltaba leche para el tema, si faltaba para la cena, cosas así, aparecía. Todo el mundo preguntaba para ver qué podía donar y empezaron a llegar los insumos necesarios, suero, equipos, analgésicos. En un momento yo estaba en emergencias médicas y la cantidad de camiones y camiones que llegaban con medicina, todos insumos de salud. Yo creo que la solidaridad del paraguayo jugó un papel fundamental en esa ocasión porque fue inmediata la reacción de la gente. Creo que al año siguiente hubo un acto donde juraron gente que trabajó en esos momentos, civiles eran, ¿verdad? Que trabajaron acá y que se volvieron bomberos, ¿verdad? Que tomaron esta vocación voluntaria. IPS se concentraron delegaciones de Alemania, de Estados Unidos, de Brasil, ¿verdad? O sea, con el correr de los días, y eso creo que duró 2-3 meses, estuvieron trabajando y tratando de salvar o dar mejor calidad de vida a nuestros quemados. Hubo una reorganización tal, ¿verdad? En donde gente que estaba incluso de vacaciones, permisos, vinieron, todos colaboraron, ¿verdad? Personas y personas que uno tiene que ir dándole gracias por la vida. Y los que siguieron después también. Los que estuvieron y nos acompañan hasta hoy día, muchísima gente. Siguen con nosotros. No nos va a alcanzar quizás la vida para agradecer tanta solidaridad que hubo en aquel momento. Y que siga habiendo. O sea, esa cosa que se dice y se tiene por lo visto frente a estas cuestiones de la paraguayidad que es tan fuerte en ser solidaria en esos momentos. Eso hubo muchísimo. Quedan cicatrices que por supuesto van a ser imborrables y como decía, sobre eso se construye. El estar en un incendio así me cambió totalmente la vida. La normalidad
La normalidad, ¿cómo volver a la normalidad? Si decimos que la normalidad es la corrupción, si decimos que la normalidad es la injusticia, me parece que seguimos estando en la normalidad, ¿verdad? Entonces, para no caer en esa locura, digámosle, ¿verdad? Lo no normal, de alguna manera, uno tiene que tener así todo una galla y todo un estómago como para enfrentar a eso, ¿verdad? Y yo creo que no estamos normales, de hecho. Nunca es normal uno. Nunca. Ahí cambió yo. Este 1 de agosto voy a cumplir 20 años. No, voy a cumplir 55 años. 20 años voy a cumplir. Porque a mí me dio una nueva oportunidad, Dios. Es impresionante todo lo que viví acá, ¿verdad? Marcó un antes y un después en mi vida, ¿verdad? Y fortaleció, digamos, de cierta manera, mi compromiso como voluntario, ¿verdad? Impactó a todo el mundo, en mayor o menor medida. Veo la vida distinto, realmente. Desde aquí ya ves, esas imágenes tétricas se me vienen a la mente todo el tiempo. Y en base a eso es que me cuido en muchas cosas. Soy mucho más tranquilo de lo que era antes. A muchos compañeros nuestros renovamos, digamos, ese compromiso. Tengo 31 años, voy a cumplir de voluntario y todavía vamos. Hay compañeros que tienen más años y siguen. Lo que representó perderle a alguien tan importante de nuestra vida, a perderle a Mari, dejó en ese momento un fuerte vacío, un vacío tan grande que teníamos que seguir de alguna forma. Santiago estaba a mi lado, Santiago representa todo para mí. Yo me tomé el compromiso de que se tenía que hacer, por un lado, justicia, cosa que no hubo casi, preservar la vida de las personas de ahí en adelante, buscar la forma, los medios, luchar por eso. Y la memoria de todos ellos, ¿verdad? En memoria de ellos, hacer algo que pueda ser útil a los demás. Él fue el que me sacó ese día. Sí, lógicamente, es lo que pensábamos después también, y hasta hoy lo sostengo. Si él no estaba, yo no iba a salir. Hay mucha gente que dejó este tema porque lo vivido fue tanto que pudieron superar, pero ya no, digamos, trabajando, manteniendo ese servicio, ¿vale? La fuerza la tiene él. Estoy vivo gracias a Santiago. Me invitaban por todas partes para ir a contar lo que me pasó, ¿verdad? Y yo me llegué a enfadar. ¿Por qué? Porque es este día nomás lo que se recuerda. Y después ya se olvidan. Y no tiene que ser así. Porque nosotros los paraguayos tenemos una memoria muy frágil. Fácilmente nos olvidamos. Hay como esa negación, en términos psicológicos, hay una negación de la omnipotencia de uno, de decir, a mí no me va a pasar. Y le pasa a cualquiera, y nos puede pasar a cualquiera de nosotros y nosotras. Pero tiene que ser así porque fue la catástrofe más grande de la historia, fue en Paraguay. 400 personas en una hora, perder es mucho. Y que se olviden tan fácil es realmente horrible. ¿Y lo que sucedió acá? Puede suceder y ya sucedió en otros lugares. Dios quiera nunca más ocurra esto acá, ¿verdad? Porque fue una experiencia muy dolorosa. Es dolorosa recordar, es doloroso, ¿verdad? Se improvisó un altar, allí realizábamos la memoria. Entonces venían las personas y recordaban a sus seres queridos. Ese acto de memoria se conserva hasta hoy a 20 años. Duró 2 años cada domingo y luego hicimos cada mes. El 1 de cada mes se hace un acto ecuménico donde hacemos testimonios y se recuerda a las personas que debían haber cumplido años. Y eso me dio un soporte como para ir procesando mucho más en términos positivos, resilientes si se quiere, ¿verdad? Y poder salir adelante, ¿verdad? Tener pares, ¿verdad? Cada quien con su pérdida, no compitiendo de quién perdió más, sino justamente reconociendo en ese compartir el dolor también un granito de esperanza. El periodismo ejerzo hace 3 años.
Quería rescatar las anécdotas de los sobrevivientes. Quería irme hacia la justicia, hacer justicia de alguna forma, buscar la justicia para la gente. Nos consideran héroes y demás, ¿verdad? ¿Héroes de qué? Solamente hicimos lo que teníamos que hacer, ¿verdad? Estoy en el área de policiales, de sucesos, y rastreo mucho de eso, busco mucho de eso. Quiero la justicia para el país. Ese es mi ideal. Para eso nos formaron, para eso nos capacitamos. Y era nuestra misión, ¿verdad? Es cumplir con nuestro trabajo, más allá inclusive de muchos que arriesgamos mucho. Y espero que más gente, que lo que yo conté, o cualquiera de las personas hayan aprendido muchísimas cosas de esta tragedia, ¿verdad? Me siento más preparado. Uno siempre va creciendo con la experiencia, ¿verdad? Lamentablemente puede ser buena, puede ser mala, a veces de la mala experiencia uno va aprendiendo, ¿verdad? De poder que si viene un bombero tenga agua, o sea, todas esas cosas que son derechos ciudadanos, ¿verdad? Y que son las posibilidades de cierta calidad de vida en una ciudad. Pero que ese conocimiento, esa experiencia, ese bagaje en todo este tema le va a servir para la formación de nuevos voluntarios. En el 2004 me jubilé en la parte pública y seguí enseñando en la parte privada hasta casi hace 7 años atrás. Y en los textos figuran como 3 líneas por ahí. Lo que no sé si ahora habrán mejorado la información, ¿verdad? Pero no hay. Esas cosas hay que estudiar en las escuelas, no estudiar, relatar, que estén presentes en la historicidad, porque los niños y las niñas van a aprender qué pasó esto y ellos ya van a tener la posibilidad de cambiar ciertas cuestiones. Nosotros tenemos que aprender como país a ser preventivos y no reactivos. Tenemos que aprender las familias, que es la primera educación, la informal o aún, y también las escuelas, porque cómo no se hablan de esas cosas, que son las cosas que le van a hacer calidad de ciudadano a los niños y las niñas, que son sus derechos. No olviden esto, de que exijan a las autoridades por sus derechos, porque los derechos no hay que luego ni siquiera reclamar, sino que hay que ejercer nomás ese derecho, ya, ¿verdad? El fomento de la capacitación en primeros auxilios, ¿verdad? Yo creo que si esos primeros auxilios, mucha gente que trabajó en su momento, en los primeros momentos acá, en el Cuabolaños, para la gente que tuvo la posibilidad, tenía posibilidad de vivir, hubieran tenido esa primera atención, yo creo que muchas vidas también se hubieran salvado. Y que la municipalidad tiene que ejercer su función, no recibir coimas. Volver a revalorizar lo que es la vida, como fue uno de los eslogans fuertes que nosotros habíamos planteado desde el inicio. La vida vale, no tiene precio, ¿verdad? Es para nosotros muy fuerte. La vida no tiene precio. Y más todavía cuando te dan una oportunidad todavía de vivir. De cada mañana, yo cada mañana que me despierto, le agradezco a Dios por un día más. Es un día más. Como me siento que soy la vida de otros, cada vez que abrazo a mi nieto, que abrazo a mis nietas, que estoy con mi compañero de vida, con mis familiares, siento que tuve la suerte que muchos no tuvieron y que por tanto cada minuto que me toca seguir viviendo vale demasiado, vale mucho más que lo que pueda tener como carencias, ¿verdad? Y la vida no tiene valor, no puede tener un valor monetario o no puede tener un valor... es un valor simbólico y es un valor ético. La vida no tiene un valor específico. ¿Qué es la vida? Sino una sombra, diría Calderón de la Barca, ¿verdad? La vida es sueño. A ver, mi vida es mi familia, es mi esposa Liliana, mis hijos, porque tengo 4 hijos. 2 más aparte,
que son adoptados. Son 6 en total. Vivo por ellos. O sea, la vida tiene que ver con el estar con los demás. Vale nuestra vida en la medida en que podemos hacer historia, en que podemos dejar, digamos, recuerdos que vuelvan a pasar por el corazón. Con esta construcción de momentos, ¿verdad? Construcción de ni siquiera identidad, pero sí relacionamiento con los demás. A veces estamos tan atentos a las cuestiones materiales y olvidamos toda esa vida que nos rodea. Y más todavía estoy agradecido porque me da la oportunidad de estar con mi vieja, de estar con mi hijo, de estar con mi gente. Es imposible calcular cuánto vale una vida. Es invaluable. Para mí, el artículo 4 de la Constitución habla de que la vida es lo máximo, es lo primero. Sin vida, pues no hay ningún otro derecho. Si nosotros pensamos en lo que se aprende o en la educación, la vida tendría que tener un valor tan importante para enseñarle a los niños y las niñas y los ciudadanos el valor que tiene que uno posea sus derechos y sus privilegios como un sujeto de derecho. A veces no alcanza, bro. Si vamos yendo por efectivo, eso no cuenta. Porque la vida es lo que cuenta. La vida y las oportunidades que te da él para seguir adelante. Si nosotros hablamos de valores, son todos valores simbólicos y valorativos. No se puede en un sistema tan capitalista pensar qué valor. No tiene un valor. Tiene un hipervalor humano. Y cómo le pones precio a eso, ¿no? Lo de Lucuá me marcó muchísimo. Me marcó muchísimo, me marcó la vida. Pero considero que se rescata la parte buena que deja todo eso. No cambia. Qué horror haber estado en esta experiencia y qué de aprendizaje y de humanidad hubo en esta experiencia.